Los Tigrillos se estrenan este sábado ante Firpo sin la presencia del volante Erivan Flores y el lateral izquierdo Juan Carlos Moscoso por sanción. A esta lista de bajas se suman los lesionados de Nilson Rosales y Fernando Castillo, en un plantel mermado para el inicio de este certamen. Bueno, diezmado, como sabemos, por la falta que nos va a hacer las transferencias, que por las incorporaciones de los jugadores nuevos y por la gente que no está por expulsión, lesiones. Estamos diezmados, pero con la actitud al 100%, con jugadores que creemos nos pueden rendir. El argentino Juan Aymar y el colombiano Luis Perea fueron presentados como nuevos jugadores y ya están a disposición del cuerpo técnico santaneco, aunque su estreno con la camiseta del Deportivo FAS tendrá que esperar por el tema de su documentación. Sí, llegué ahí comenzando la pretemporada unos días después, pero bien, tratando de ponerme en condiciones rápidamente para estar a la disposición del técnico. Y bueno, trabajando día a día como se debe y bueno, apoyando a los compañeros que ahora el fin de semana van a tener un gran partido ahí de visitante y que podamos salir los tres puntos. Súper bien. Yo confío mucho en mis capacidades. Pienso de que uno tenga salud, pues esforzarme al máximo para que el equipo pueda ganar, poder dar mi mayor esfuerzo en los partidos. Y como te digo, pues ya voy a estar a la orden del técnico para el próximo partido, porque no puedo jugar este, pero la disposición es la mejor. Después de la negativa del volante Dustin Corea, el cuerpo técnico de Club Deportivo FAS no descarta incorporar a otro jugador para reforzar la zona ofensiva del equipo y encarar el torneo Clausura 2018. Desde el estadio Óscar Alberto Quiteño en Santa Ana y con imágenes de David Celada, informó para Marcador Final, Guillermo Estrada.